Un motor se lleva eso. Yo quería hablar contigo. ¿De qué? De algo que está pasando, que tú estás haciendo algo que no está bien. Yo, ¿qué estoy haciendo, mami? Tú Dígame. sabes. No, ¿qué estoy haciendo? Oye, lo que te voy a decir, esa mujer es No, ajena. ¿qué mujer tú me estás hablando? No te vayas, que no he No, acabado de hablar contigo, oye. Tú no sabes lo que pasa con mujeres ajenas no. Oye, cuando la lo gente habla mucho. descubren. No, es verdad. Tú lo sabes. No me ¿Qué se evadas va a el llevar esa tema. mujer de allá abajo? La mujer Oye, habla lo que te mucho, voy habla a mucho. decir. Tú eres un muchacho joven. Él compra paleta y no me da. Sí. No, tranquilo. Él te va a dar, tú Es que es verás. tan cara. Ah, ¿cómo está la paleta? A 50. A 50. 50 pesos. ¿Estás como has soñado tú hoy? No dormiste bien anoche. ¡Wey, profesor! Te duermes, manito, que Ese estamos muchacho hablando de los tranquilo. gallos. ¿Qué pasó? Tú no vas para la gallera mañana, hoy. Mañana, la gallera. Mañana vamos, mañana es miércoles. Yo tengo los lentes puestos y estoy viendo como borroso. Soy seguro está medio sueñado. ¿Ya? Oye, ¿qué fue lo que tú le diste hoy ahí? El juguito preparado, le eché un poquito más de la dosis. Tú te quedas despierta ahí. Siempre tiene un sueño pesado, acecha. Ya, dormí. Espérate, vamos a prepararle algo. Déjalo ahí, no vamos a perder tiempo, ven. Espérate. No. Ya, ¿qué es lo que lo va a por si preparar? acaso se caía por acá. Hasta la vista, baby. Me toca a mí hoy. Bueno, Jorge, ¿cuáles salieron hoy? Jorge, déjame ver. Bueno, Jorge, pero no, déjalo descansar, déjalo. Lo que pasa es que casi no durmió anoche y ahorita tiene que trabajar. Pues era como una vaca y todo entra para allá. No, déjalo ahí. Que hay que irle gusta descansar. Tú, ¿qué tú vas a hacer? Yo, voy a preguntarle cuáles salieron hoy. Salió ahí 75, ve a hacer lo que tú tenías que hacer y déjalo ahí, pues no me lo despierte porque después no duerme. Está bien, entonces ya. Así que si no jugaste 75, no te sacaste, párate. No, pues no fui yo, fue que me mandó a preguntarle. Vete. Si se sacaron, dile que le van a dar 250. Está bien. Luis Rafael, por poco y lo despierta. Chamaquito, ¿qué más anda aquí? Vamos lo que vinimos antes que despierte. ¿Y tú le diste un poco jugo? No, yo le di cargado. ¿Cómo cuántas horas tú le quedaste durmiendo? 2 horas. Un amorito, ¿viste? Está bien. Descansa, Cornelio. Oíste. Mañana te voy a dar la pastilla. Está bien. A la misma hora. Está bien. Despertaste. Tú tienes que ir a trabajar. ¿Qué día hoy? Vaya Cabrera, si quieres. No, ahora está dañado, mira cómo le cayó la parrilla ahí atrás. Oye, si yo le iba a coger de este muchacho prestado y de que no lo puedo irme en este que gasta menos. Ay, sí, tú no, con pero que 100 eso no es nada, porque pesos nada más tú soy yo solo que voy ahí, si quieres, ahí adelante, ve. Ah, no, pues tú crees. Claro, déjame a mí, yo no voy a montar a nadie, porque si es la parrilla. No, pero tienes que ir primero a buscar la llave, que yo se le presté al muchacho de ahí arriba y no se fue y me dejó el motor parado ahí y se llevó la llave. A Tony, eso te lo has preguntado. Sí, yo creo que fue. Y si yo no me di cuenta de que me lo llevo y yo. Pues, ey, ¿qué es lo que hay? Mira, ese no deja la vecina, tranquilo. O sea, que supe yo. Que de que ellos, entre él y la mujer, agarra y le da un juguito al marido, a dormir. Pues tiene que ser cierto eso, porque yo afuera lo dejan tú cada vez que yo todo paso. Todos los días. Ay, Dios santo. Oye. ¿Sabes una cosa?
el día que ese hombre se levante, porque es que ese hombre tiene sueño pesado también, ¿eh? Pero dime si te echan un juguito ahí para que tú te amargues. Todos los días, ¿por qué tienen que sospechar? Ay, algo, porque todos los días de quedan un jugo y un jugo y un jugo, y tienen que despertar, digo yo, ¿verdad? Pero este es un sinvergüenza también en su propia casa. Sí, eso casa, no se hace, en su propia, porque llévatela para otro lado. Y tanto y ahí, porque ven cuando él no está ahí. Claro. Cuando él no está ahí ni se arrima, que eso es. Eso está regado, todo el mundazo dice lo mismo, todo el mundazo. Claro. Sí, todo el mundazo dice lo mismo. Y algunas veces se lleva tatuaje. Un día salió corriendo en toalla que no le dio tiempo de y ella le tiró una funda con la ropa para afuera. Que ella despertó. Que él despertó y el hombre. Yo no sé si fue que había llegado la mamá de ella o le avisó que iba. Y yo veo este que pasaba así mismo, pero en toalla y yo, oye. Ay, santísimo. Y después viene y deja la toalla aquí. Déjale esa toalla ahí a la vecina. Oye. Dije que estaba atendida afuera, seguro. No, que se le había pasado un peicance, dije. Sí. Y es fácil, ¿quién se va a creer? Pues nada, yo le voy a decir a este muchacho a que me preste la llave, entonces. Sí, sube, llévate. Claro, porque imagínate. Está bien. Doña. Mami. Dime. Vea. Yo lo dije a usted que no iba a entrar entero, pero vea, ya está ahí. Ay, ya, mira, ya. ¡Qué bien! Ahí ya, ya la puede llevar, más hoy día ahí. Dígame, vosotros no se está regalando eso. La gente no se puede contestar tanto. Está bien, ahí usted le está regalando el tanque, le está regalando eso, ya está bien. Un mira, motor se lleva eso. Yo quería hablar contigo. ¿De qué? De algo que está pasando, que tú estás haciendo algo que no está bien. ¿Yo? ¿Qué yo estoy haciendo, mami? Dígame. No sabe. No, oye, lo que te voy a decir, esa mujer es ajena. No, ¿qué mujer tú me estás hablando? No te vayas, que no he acabado de hablar contigo. Oye, tú no sabes lo que pasa con mujeres ajenas. Cuando, la gente, cuando la gente lo descubren. No, es verdad. Tú lo sabes. No me vas a dar. Se va a llevar esa mujer de allá abajo. Oye, lo que te voy a decir. Tú eres un muchacho joven. Y yo no quiero verte en un así. Piensa. Oye, yo estaba con Luis Rafael hablando ahorita, era. Yo no estaba Dios para allá abajo, mío. Yo no estaba para allá. Oye. Que yo sé todo, no me esconda la cosa. Ya, yo no tengo que esconder. Denme nada, confianza, que yo soy tu madre, no me esconda, que yo sé. Cuando tú ya ibas, ya yo venía. Así que tú no me puedes esconder, que yo sé todo. Lo que pasa es que yo no me estaba por meter en esto, pero ya estoy cogiendo un poco de tiempo, porque tú eres mi hijo, tú oye. Y eso no es así. Hay que pensar la cosa bien. Tú te metes para allá y eso es. Ay, Dios bueno, mío, oye, santo oye, Dios. Como ya usted me está hablando de confianza y cosas. Él no se va a dar cuenta nada de eso. Esa mujer no está con él. Esa mujer no lo quiere. ¿Eh? ¿Por qué ella me dice no todo a mí? Pase, pero fíjate qué es lo que está pasando. Si lo encuentra ahí en la casa. Esa mujer, ese hombre me ha parado durmiendo. Esa mujer ay, ya Dios, tiene que pasar no, ahí. No, ese hombre, no, mira, no. Lo va a llamar a trabajar y comer y acostarse a dormir. No tiene sí, tiempo para día él. Despierta. No, mami, ese hombre llega a la casa y se no, acuesta. No se él no le demuestra amor a esa mujer. Esa mujer es se pasa de amor. No tiene ni idea. Todavía eres joven. No piensa de lo que tú estás corriendo. Ella me dijo a mí que ella lo hay que dejar y se deje. Yo estoy tratando de. O de mejor que se deje. Porque oye lo que te voy a decir. La vida es una sola. Como que no se. Pero oye lo que te voy a decir. No, porque ustedes no valoran. La juventud no valora. No sabe el valor que tiene la vida. Oye, el valor de la vida no hay ni dinero, ni riqueza, ni nada que lo pueda comprar. Yo entiendo. La vida es única. Tú tienes una sola vida. Diga lo que te quieres que yo haga entonces. Que piense la cosa. No, pero así yo, no. Vea. De meterte a esa casa ajena. Que. Aunque corre unos peligros, pero en otro sitio está más. Es que ella lo sabe hacer como ella lo hace. No, se va a dar no cuenta nunca. Que yo no voy a entrar en esa razón. Jamás. Oh, no, no. Piensa, piensa bien. Qué vaina, porque es que usted lleva mucho de la gente también. Y la gente le cuenta, si sabe una cosita, si la ponen así, tú sabes que eso así. Oye, Milly sabe hacer su cosa. Milly le prepara un jugo ahí. Pero le echa una la gente. Y eso dura una hora y pico de miel. Que yo he visto que han pasado. ¿Te llama a la hija suya? ¿Van a buscar eso? Yo la llamo, yo la voy a llamar, pero yo no estoy contenta con eso que está pasando. Tranquila, vieja, que yo sé lo que estoy haciendo. Usted verá que todo va a salir bien. Llévese de mí, dama. No. Apuerte no, a mí. No sale bien. Oiga, si yo soy hijo suyo, yo tengo que ser inteligente. Confíe en mí y apuerte no. A mí para que usted vea. Dice un refrán: que gallo de calidad. Déjate tranquila. Yo sé lo que estoy haciendo. Tú quieres.
Yo, no, es un refrán que dice así. No, que pues llévate de ese refrán. Ah, no, no, no. Sí, sí, está bien, arreglale la goma. Que yo andaba en era. El timón aprieta, lo que está muy flojo. Yo no sé cómo que esa mujer anda en ese motor. Está bien, tú me llamas, Otito, que es demasiado calor para allá atrás. Hey. ¿Qué es lo que? Dime a ver. Aquí que viene a apretar el motor de Ezequiel. ¡Pelón! Arréglame las pasolas que tú te has hecho, yo no, no sé. No, es mío primero, que yo voy a salir. No te voy a pagar. Dime a ver. Freddy, tú. Yo tengo tres llevas a pasola ahí. ¿Qué tal el motor de Ezequiel ahí? Es el motor todo flojo y tú voy a tener cetra ahí. Ah, pero Freddy, ahora que te veo. En tu casa, como lo preste, veo unos palos, bolígrafo ahí. Bueno, yo para la casa no voy ahora, ¿no? Bueno, cuidado. Freddy. Ajá. Me está pasando algo. ¿Qué? Yo llego a mi casa y cuando desde que como y me bebo un jugo que me da la mujer mía, me da sueño. Un sueño que no se me quita. ¿Qué será? Tú llegas a trabajar mucho, seguro, llegas tropeado. Pero yo estoy activo en la finca. El estrés. En la finca yo estoy activo, es que llego a la casa y me mete ese sueño, yo no entiendo, yo no siento nada. Bueno. Yo todavía caigo los reflejos yo del sueño. No me mires que tú estás caliente, pelón, conmigo. Tú te has hecho, yo no entiendo. Ya siempre que trabaje, tranquilo. No, que tengo tres días con la pasola ahí, quiero que caiga ese palo. Ah. Con sí, pero en la casa, cuando él me arregle el motor, tú puedes pasar a buscarlo por allá. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me arregla la pasola? Pelón, pero ¿qué vamos a hacer contigo, pelón? Mañana, bonito. ¿Mañana? Ah. Arreglame el motor mío que me tengo que ir. Pelón me tiene quillado a mí. Oye, Freddy, ¿tú piensas que la hay solo, eh? Solo es mejor, loco. No, Freddy. Yo metí a una edad bacana. ¡Wey, Pecuesú! Me metió una edad bacana. Pecuesú pimpió el motor. Sí, bueno, ya... me dijo ahí que cuando sacó el motor, me dijo Pecuesú, que oye, ¿dónde componen los mofles para que suenen duro? Está por hora. A coger los tires. ¿A coger los tires? A coger los tires para ir para allá. Y el motor dice que Ezequiel no tiene luz. Yo le dije, ¿ese es el motor de Ezequiel? Con caso y esa tabla ya está. Yo no sé si es que ya está de carpintera ahora o qué. ¿Para qué? Ya está, lo que no entiendo. Amarra con goma. Sí. Pues bien, Pecuesú, dice que hay mofla que le suene duro. Va a tener que decirle a Luis Rafael que... ¿Yo soy general Leguito? ¿Tiene el papá de Pecuesú? Sí. Tiene que decirle a Luis Rafael que los palos van a caer otro día. Claro. Que yo lo siento mucho, yo. Donde tú andes, loco, bájate, que no te quede enganchado. Wey, wey, pero cuidado, wey. Jorge. Wey. Jorge. Aquí se durmió este hombre. Yo voy a salir ahí adelante a comprar un desayuno de Marisa, ve, dale, mete mano, yo voy a ir a ver a buscarle. Tú siempre estás cansado, siempre estás cansado. Ay, pero mira, tú eres que fácil. Estaba para allá abajo, eres. Y subí a pie, tengo que comprarme una pasola, viejo, un motor, y no puedo estar a pie. Pero cómo después. Dime tú que tú vas a estar andando. Yo estoy sin trabajo, viejo, eso haciendo algo. ¿Y tú cómo estás cansado? Porque ese es el problema, no tiene trabajo y todos los días está cansado. Dime. ¿Para tú estás ahorita? Yo andaba. Yo como escuché la voz tuya por allá abajo. Yo andaba buscando a Jorge, loco, y te preocupaba porque ese loco estaba durmiendo. Y yo, Jorge, Jorge, claro, porque me paga para que le dejara mis opiniones. Y fui también a ver, a preguntarle cuáles salieron. Le van a dar 200 y algo para que dijera. ¿Pero que lo tumbaron opiniones? Como si estaba durmiendo. Y sale la mujer y dice que me vaya, que él está cansado, que no durmió anoche, qué sé yo, no, pero... Ah,
Ah, que la gente duerme, Luis Rafael, hay que dejarlo descansar, pobre, porque imagínate, para trabajando. Yo creo que él trabaja de noche. Yo creo que sí. Ah, entonces, tengo que dormir de día obligado, ¿tú crees que es fácil? Pero así, loco, así nadie duerme, topándote de todo, y por todos lados, Luis, así de todo, tú sabes, si a ti te hacen así, te vas a coquilla, es nada que, de eso, compadre. A veces uno come a las 12 y le da un sueño terrible a uno. A mí me duerme, yo me dormí a veces a las 1 de la tarde, a las 12, a las 11. No después, yo nunca he dormido así. Nada más estoy malo. Es que oye lo que pasa, Rafael, contigo. Tú eres un niño, tú no sabes de eso. Tú no estás cansado, tú no has trabajado todavía. Tú, muchacho, tú no sabes eso. Oye, yo me voy a buscar mi padre de peso, derramando opiniones, loco. Oye, tiene ese baño en la cabeza, tú sabes, y eso cansa. Bueno, viejo, si tú lo dices, entonces, pues eso está raro para mí. ¿Cómo va a estar durmiendo así, loco? Dile a Marisela, hermano, sin dejarlo así, ya cocina. Me acabo de con un hambre, no veo bien. Ayúdame ahí. Con los rapos, esta bichuela. Ayúdame ahí. ¿Cómo me irá así? ¿Y si ella no hizo bichuela? ¿Y si ella no va a tener que... ¿Para más rojo con bichuela con Luis Rafael? ¿Y si el concón tiene agua? ¿Te lo traigo así? No, no. Ya, ve. ¡Ay! Que vaya, dijo, ya vete, loco, para los dos, todo un ching. Yo te lo voy a buscar, pero yo no quiero, pues ya voy a comer. Dale, los dos. ¿Cuándo va? ¿El 25? ¿Te va a 20? Sí, tengo 25 aquí. No, mentira, por favor, se hacen de gratis, va para allá. Dale, vale. Yo te lo busco. Está bien. Chachito, voy a coger la llamada a ti con Rafael al lado mío aquí. Aquí estaba ahí diciéndome, ¿tú sabes para qué le estaba buscando a Jorge? Dice unos palos que van a tumbar, una vaina rara. Oye, si ahí va allá y contratan los palos y la cosa, si no se queda la caja, tú me llamas, yo voy para allá. Oye, ahora me gustó más. Quítate los palos de lado, tú tenías el palito tan incómodo. Sí, así yo me puedo bajar mejor. Todavía en 101 hay nada de aquí. Está bien. Quítate los palos. Mili. ¿Quién me llama? Mili. ¿Cómo está usted? Hola, bien, gracias a Dios. Todo bien. Mire, yo estoy aquí porque yo me tomé el atrevimiento de venir a hablar algo con usted. Mire, usted, yo le voy a aconsejar a usted. Usted tiene una relación estable como la quiere. Ahora vamos a hacer una pregunta. Yo le dije a usted que necesito consejo. No, pero escuche lo que le estoy diciendo. Escúcheme, después usted habla. Usted tiene una relación como la quiere cualquier persona. No eche su apellido, que Raúl no va a cenar por usted. Oye, yo sé que a mí no me conciene nada de eso. Usted sabe, venía de aconsejarla, pero yo, oiga, lo que pasa es que a mí me da cosa que la relación que usted tiene la quiere cualquier persona. No dañe eso, que ese muchacho no va a cenar por usted. Ese muchacho lo que viene aquí nada más es utilizar y ya. Y ese hombre, ese marido suyo, puede despertar en cualquier momento. Entonces, que, oiga, eso usted cree que no lo sabe nada, eso lo sabe todo el mundo. Vea que se lo estoy diciendo. Eso lo sabe todo el mundazo, ¿sabe? Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Uh-huh. Usted está enamorado de mí, yo le gusto. No, no es eso, es que yo veo, oiga que lo pasa. Oiga, no, la cosa, que usted vaya y pierda a su pareja por alguien que no vale la pena. Raúl no vale, oiga, la pena. A mi casa no me venga con cuentico que la gente esté levantando falsa calumnia. Que hasta por eso, oiga, le cabe una demanda a usted y usted. No, no, yo sé que sí, pero entienda algo. Ahora, espérese, le voy a hacer pregunta. ¿Usted tiene prueba? ¿Usted tiene video? Jorge, no, oiga, Jorge, no, yo no tengo video. La gente sabe todo, mire, aquí ya. Oiga. ¿Qué es lo que la gente sabe? La gente, oye, no puede ver hablar a otra persona contra porque ya. Yo me topé con Jorge allá. Que yo estaba en el motor ese que la que me lo apretó, Jorge, se durmió al lado mío. Está cansado de trabajar. Ahora soy yo la culpable de que ande durmiendo. Todo el mundo sabe. Si él no duerme bien en el trabajo, yo no tengo la culpa. Pero está bien, vea, usted quiere lo toma o de usted la que sabe, pero yo cumplí conveniencia porque yo dije, no, yo voy a hablar con ella porque cuando viene a ver, ella tú sabes que a veces ustedes no, como que mire, no, hágame en el momento favor. No se dan cuenta. No me esté levantando calumnia, que a mí no me gusta eso. A mí no se me escucha cuento con nadie para usted venir ahora con su cuentico. Pero yo no estoy diciendo. O al menos que no sea usted también que quiera pasar para adentro y esté inventando eso. No, Mili, es que yo le estoy diciendo a usted, todo el mundo sabe eso ya. No, todo el mundo. Trate de hacer la cosa. Si usted no quiere a Jorge, déjelo y quédese con Raulín. Pero no haga eso que usted está haciendo. Eso no se hace. Eso no se hace. Y más en su propia casa. Si usted quiere estar con él, dígale ahí que le pague, no sé, algo por ahí. No. Una casa o algo con que está con usted. ¿Entiende? Ahora, según usted, yo estoy durmiéndolo para entrar Raulín aquí a la casa. No, usted ve, yo no dije eso, se lo dijo usted. Pero usted me dijo que para yo durmiendo, no dije eso, se lo dijo usted. Que yo dije que el otro, que para que sepa. Que como que dice que yo soy la culpable.
Ah, ay, que yo lo traigo aquí a la casa. Es que él vive con usted, ahí no, él no vive en mi casa, es con usted que viene. Pero que yo no tengo que ver que se duerma, porque es un ser humano y tiene que descansar, tiene que dormir. Habla con tu profesor yo. No, yo no estoy diciendo, yo lo estoy diciendo la cosa por un bien suyo, mire, no es que porque yo quiera nada con usted ni nada de eso. Es por un bien suyo que yo lo estoy haciendo. ¿Y desde cuándo acá la yo? Así como óigame, la de usted, ahora va a ser otra pregunta. ¿Desde cuándo acá usted le impuesta el bien mío? Ah, pues está bien, ya. Yo simplemente, como le dije ahorita, me tomé el atrevimiento de venir aquí donde usted a decirle las cosas como son. Pero está bien, si usted cree de que. Está bien, disculpe, que hay que tomar eso yo entonces. Está bien. Sí, no pero problema. Muy mal. Y está muchas bien. Gracias por y eso, todo. Eso nada más no lo digo yo, eso lo está diciendo todo el mundo. Está diciendo, todo el mundo sabe yo no eso. Vivo para la gente, porque a mí nadie me trae un plato de arroz aquí. No, yo no tampoco estoy diciendo eso. Yo sé que la gente hace. Yo lo estoy diciendo, pero por eso usted, yo no vivo de comentarios de nadie. De reconsiderar lo que yo le estoy diciendo. Que no, es por, no, no, puedo, no, es que yo no tengo que considerar algo que yo no estoy haciendo. Ah, ok. Si yo lo estuviera haciendo, sí, pero yo no tengo que considerar algo que no estoy haciendo. No, pues está bien. Sí. A mí no me gusta que me estén inventando pero cosas. Pero vea como usted me saltó ahí y dice, ah, pues yo te estoy haciendo esto. Claro, eso fue lo que usted me dijo en pocas palabras. Así fue que me sentí identificada. A usted se siente identificado, o sea, claro, con lo que usted dijo, porque eso es lo que me están inventando, que haciendo ni haciendo. Yo lo dije, usted tiene prueba. Cuando usted tenga prueba, Raúlín en la mano, no vale usted la viene pena. Donde Raúlín no vale la pena. Usted, Raúlín, una gente no vale la está pena. Está bien, como usted diga, así es. En su propia casa haciendo eso. Que tenga una bonita tarde. Gracias, y igual. Siga por donde iba.